presentar el nuevo cuerpo de trabajo de la nueva Comisión de Box y Luchas y Artes Marciales Mixtas de la región norte de Sonora, a la delegación Nogales, que incluye a Agua Prieta, Peñasco, Puerto Peñasco, Nogales, Benjamín Gil, Cananea, y lo que es las poblaciones de Santa Cruz, Tumeral, Imuris y Benjamín Gil. Queremos comenzar con presentar en orden como las tenemos en el póster, que será el, yo soy el presidente, el vicepresidente, que es Lucio Zamora, el secretario, que es Humberto Gallegos, tenemos los vocales, que es el señor Manuel Cot, el médico de la comisión, que es Víctor Raúl López, el segundo vocal y referee de lucha libre, que es el señor Jorge Obeso, tenemos el señor Lucio Zamora, Luis Zamora, que es el referee de box y de lucha libre también. Por acá tenemos al señor de la ambulancia, al señor enfermero Francisco García, tenemos el tesorero, que no está presente, que es Carlos Murillo, y un vocal más, que es Mario Vidal. Con eso conformamos la nueva comisión de box y lucha, que estaremos durante el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich, que ya nos dio la autorización de participar en dichos eventos. Yo tuve una plática con la gobernadora y con el secretario, y las instrucciones de ellos fueron de apoyar todo lo que sea el deporte local, y la manera que lo vamos a hacer es apoyarlos con licencias a eventos donde se cobraba antes, que era lo básico en lo local, en todo lo que sea local, todo lo que sea box y lucha local, no se va a cobrar para apoyar el deporte local. Todas las personas que no puedan pagar sus licencias de bajos recursos, que nosotros sepamos, de una manera u otra nos vamos a informar si tienen la manera de pagar una licencia o no. Entonces, ya que decidamos entre el comité si se les otorga gratis la licencia o un costo mínimo, pero en realidad va a ser gratuita la licencia para esos boxeadores, luchadores, artes marciales, peleadores que no tengan los recursos para pagar una licencia, pues se las vamos a otorgar gratis. Fuimos a un evento de lucha libre profesional que se llevó a cabo en la Coliseo Tianguis. Hubo una lucha de triple A, entonces ya estuvimos presentes ahí, con todo el respeto que se mereció la comisión, nos recibieron y estuvimos presentes, y gracias a Dios todo salió bien, y así esperamos trabajar con los promotores de lucha y box y ponernos a las mejores disposiciones. El proyecto aquí es proteger lo que se llevaba a cabo antes, un proyecto donde se dejaba al luchador o boxeador local darse a la vista sin que lo apagara un cobro de una licencia o una salida médica que no se pueda pagar por un boxeador. Entonces vamos a estar en eso para apoyarles en ese aspecto de que por ninguna manera u otra un boxeador o un luchador no pueda salir a trabajar fuera de la ciudad por falta de recursos. De aquí en adelante se pueden dirigir a nuestra oficina, que está ubicada en la calle Sonora, número 246. El número de teléfono mío es 631-304-7523. Cualquier persona que guste alguna información sobre la comisión o algún dato que requieran sobre las nuevas reglas o reglas antiguas de box y lucha, se las vamos a poner a la mayor disposición, y estamos las 24 horas. A mí me pueden marcar la hora que sea y les vamos a responder.